Los amigos compartimos las cosas, los tristes momentos como hemos pasado muchos, pero también los felices. Y este que estoy viviendo ahorita no hubiera sido posible sin ustedes. Acabo de recibir un paquete muy, muy especial para mí. Es esta cajita negra de YouTube que tiene adentro y que voy a abrir aquí en vivo con ustedes porque este unboxing no quise hacerlo sola. Viene muy elegante. ¡Ah! Y trae una carta. Y esta carta dice: recuerdas a tu primer suscriptor, recuerdas al número 100, recuerdas al suscriptor número 1000. Y está aquí diciendo seguramente que sí, te hemos seguido de cerca, aplaudimos lo que has hecho, lo que has crecido, el que hayas creado contenidos. Y me están felicitando y nos están felicitando porque ustedes se quedaron ahí, porque están en un canal de YouTube que no es de un rockstar o de algo de tecnología, es de tanatología. Y sé que Elizabeth Kubler-Ross estaría feliz, feliz de poder ver esto y ver que hoy este reconocimiento por más de 100,000 suscriptores, casi 130,000 que somos ahora, hubiera sido un sueño de Elizabeth hecho realidad. Para mí es mi homenaje más grande y estoy feliz de hacerlo. Gracias, Susan, CEO de YouTube, por darme esta carta, por hacerlo tan personal. Y aquí vamos, porque quiero que esto sea inspiración para muchos de ustedes. Muchos que son creadores de contenido y que esto lo ven muy lejano. Y créanme, ¡ay! Está mucho más cerca de lo que creen. ¡Wow! Es un botón precioso, precioso. Está pesadito. Y dice: presented to Gaby Tanatóloga for passing 100,000 subscribers. YouTube. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Porque atrás de este botón ha habido muchos botones que ustedes han apretado, muchas reproducciones para ver mis videos, mis tanatotips que hemos hecho mi equipo y yo con todo el cariño. Muchos de estos temas sugeridos por ustedes, siempre buscando satisfacer sus necesidades, llegar al corazón, ser empáticos, pero también darles ese empujoncito cariñoso para salir adelante. Agradezco muchísimo su seguimiento, su cariño, el que me digan que estos tanatotips han tocado su vida. Hoy ustedes tocan la mía con este botón que me siento muy orgullosa de portar. Ya me dirán ustedes si seguimos por un dorado y un diamante, ¿por qué no? Yo creo, y literalmente en el caso de una tanatóloga, que el cielo es el límite. Un agradecimiento muy especial a Eduardo Madrigal, mi hijo, que ha sido el productor, el creador de todos estos tanatotips. Este lo comparto con él y lo comparto con toda mi familia, que me ha apoyado, que me ha aguantado tantas horas de trabajo que se queda sin mí, pero que hoy estoy segura que les brinca el corazón de alegría como a mí. Gracias, YouTube. ¡Qué bonita Navidad! Porque esto va a estar bajo mi árbol y lo comparto en un pedacito para el árbol de todos ustedes. ¡Muchas gracias! Y sigamos así.